tal chicos, ¿cómo están? En un nuevo video para Minecraft. Ya tiene mucho que no hacía videos, así que pues aquí está este uno, ¿verdad? Bueno, ¿en qué estoy metido? Bueno, resulta que estoy metido en un servidor que se llama OmegaCraft, así como lo ven en la portada. Resulta que este servidor se trata de clanes. Bueno, hay 5 clanes, bueno, se me olvidaron todos, pero estoy en el de Gaia. Estoy con varias personas, allá tenemos a 2 personas que están haciendo su casa. Lo cual, la regla de nosotros se nos hizo hacer las casas arriba de los árboles. Así que tengo 2 árboles, lo que viene siendo este y este que voy a agarrar. No, este no, ese que voy a agarrar. Así que, pues vamos a ver a qué. Ahí mientras les explico las reglas del servidor. Si quieres entrar, ahí nomás me lo pides por los comentarios, te mando las cosas. Y si quieres estar en mi clan, pues bienvenido, ¿verdad? Así que nos vemos en el video. Chicos, si ven esta pantalla gris es porque hice un error, el juego estaba muy alto y así que tuve que cortar todo esto porque por sí se escuchaba muy feo. Así que pues estaba explicando aquí lo de las normas, que si te dejan hacer ciertas cosas, no te las dejan hacer. Solo está restringido algunas cosas, te digo, no todo, así que te dejo con el video siguiente. Como te dije, chin, no es un creeper. So, bitch, no, no, école, mátelos, mátelos. Como te dije al principio, te dije que este servidor se contaba con normas. En cierta forma, no son muy estrictas, sino... Pichi leopardo, what the fuck. Tenemos que correr, porque si no este maldito leopardo... Tito, eso es cierto. Ven para acá, desgraciado. Espérate, ¿qué? En cierta forma... Son pues es un servidor de supervivencia donde se va a hacer PvP. ¡Hijo de su madre! Bueno, miren, aquí les presento el servidor por fuera. Lo cual viene siendo... Aquí vienen siendo las... Ah, no, son 6. Ahí mientras les explico. Miren, una no sé qué sea eso. Viene siendo Gaia donde estoy. Este viene siendo Chaotic. Y viene siendo Monte Apocalipsis, Monterrey y Valhalla. Bueno, en cierta forma todos tienen su específica. Por decir, Chaotic viene siendo el lugar donde... Ah, mira, nos recibe un querido panda bien hermoso. Chaotic viene siendo el lugar donde está todo destruido. No tenemos casi nada, los recursos están sumamente escasos. Pero eso sí, tienen más probabilidad de encontrar más diamantes que nosotros aquí en la selva. En lo cual, pues no, tengo miedo. Tengo que agarrar los ítems antes de que se eliminen. Resulta que ciertas áreas, por decir Gaia, viene siendo el área de la selva. Monterrey, así se llama el servidor. Tiene el área de desierto, en cierta forma porque se le asemeja a eso. Y Aquatic, pues viene siendo su nombre, acuático. Y nosotros escogimos la selva, porque, bueno, en cierta forma a mí me gusta más el área donde hay más vegetación, más comida. Y es más recursos, más normales para hacer una casa. Lo cual, por decir, como les dije al principio, va a haber momentos donde nos estemos peleando con otros clanes. E incluso van a mandar a 2, solo a 2. Van a decir, tú te vas a ir a pelear y vas a representar el equipo. Bueno, entonces... ¡Uy, un flamenco! O sea, sí, en cierta forma pasa eso. 2 personas van a representar el clan. Si pierden o ganan, pues no sé qué... No sé qué es lo que les vayan a hacer. Así que si nos toca a nosotros, vamos a tener que representarlo 100%. ¡Flamenco, flamenco, ven para acá! ¡Ven! ¡Joder, tu madre, corre bien rápido! Yo sé que estas cosas comen... Espérate, ¿qué? Ven, venir. Semilla. A ver, una galletita. Galletita. No, esto las mata porque les doy una galleta. Bueno, como tú hagas un pequeño recorrido de cómo está mi casa. Mi casa así se ve actualmente. Pero muy pronto voy a hacer un directo donde muestre cómo quedó. Ah, porque no puedo subir. Cómo está quedando, incluso... Como te digo, pueden entrar personas de parte mía y yo les digo, no, que hace así y así está. Bueno, así está actualmente lo que es mi casa.
Voy a agarrar este árbol y se va a conectar con este para poner aquí los cultivos y acá nosotros pues, la casita. Y pues acá tenemos a varios compañeros, pero no les hablo, no entiendo, no sé por qué. Porque hablan español, sí, pero por qué razón, no sé, no les hablo. Así que pues este video está muy cortito, señores, así que es lo único que les quería decir, que Gaia va a ser la serie de nosotros. Así que los espero más próximamente. Nos vemos, adiós. Yeah.